Nacional, queremos señalar que el Partido Comunista de Venezuela, como ustedes saben, ya con 84 años de vida, hemos mantenido una coherencia y hemos sido consecuentes con nuestros planteamientos políticos a lo largo de esos 84 años. Todo ello en función de la liberación nacional, de la lucha por el socialismo y, por supuesto, en la defensa del derecho de los trabajadores, trabajadoras. En ese sentido, queremos señalar que en distintos momentos, cuando lo hemos considerado necesario, oportuno, el Partido Comunista ha expresado sus posiciones sobre distintos elementos de la política nacional, internacional. Queremos en este momento expresar nuestro profundo cuestionamiento en el ejercicio de gobierno que tuviera el ciudadano Iván Gil y que hoy es designado nuevamente ministro para la Agricultura y Tierras, ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, el Partido Comunista de Venezuela, al igual como lo hizo en otros momentos, como lo hizo con el ciudadano Rafael Isea, en el momento que se planteó su candidatura en el Gran Polo Patriótico, su discusión para la reelección en el año 2012, en un primer momento, allí el Partido Comunista manifestó su rechazo a esa postulación, a esa opción, y allí nosotros expresamos entonces el rechazo que teníamos de la evaluación de gestión de gobierno que hizo en su momento nuestro partido sobre Rafael Isea. Lo mismo, como ustedes recordarán, fue la posición que fijó en su momento nuestro partido cuando se designó a Hugo Cabezas. Nosotros dijimos, no estamos de acuerdo con Hugo Cabezas. Tenemos profundo cuestionamiento por distintos motivos que en su momento lo señalamos y que estábamos en desacuerdo con esa designación. Hoy el Partido Comunista de Venezuela entonces manifiesta su profundo cuestionamiento a la designación de Iván Gil como ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierra. Y demandamos del ciudadano presidente, camarada Nicolás Maduro, la revisión, reconsideración y rectificación de esta decisión. Hoy, en el Partido Comunista de Venezuela, consideramos que se requiere de un cuadro que no esté vinculado a los sectores agroindustriales de la importación, del agronegocio. Hoy se requiere de camaradas, compatriotas, ciudadanos, con un alto nivel de conciencia en la necesidad de impulsar, de incrementar la producción nacional, que es lo que garantiza realmente la soberanía alimentaria. Lo único que garantiza la soberanía alimentaria hoy en nuestro país es impulsar, reactivar la producción nacional, es ir construyendo todo lo que significa la producción interna y el desarrollo científico-tecnológico que permita avanzar en esa soberanía alimentaria. Partido Comunista de Venezuela, estamos preocupados, por supuesto, y expresamos entonces nuestro cuestionamiento, entendiendo que hoy existen serias amenazas donde están en riesgo las conquistas políticas y sociales del país. Hoy, indudablemente, estamos en el reto de avanzar, de transformar esa economía aún profundamente rentista, importadora, en una economía, por supuesto, productiva. Y en ese sentido, nosotros se lo hemos expresado a nuestros aliados, organizaciones políticas del Gran Polo Patriótico, y se lo hemos expresado al mismo presidente Nicolás Maduro en un documento
hemos expresado en ese documento la necesidad de discutir sobre el modelo de desarrollo nacional que se da y que está planteado desarrollarse en nuestro país.